historia del anime, ¿cómo están? Esperemos que estén muy muy bien. Así que vamos a hacer un unboxing en el local. En esta ocasión de una figura de Attack on Titan, Ataque de los Titanes o bien Shingeki no Kyojin. Así que vamos a ver la figura de Levi Ackerman o Levi Ackerman. Así que esta figura es marca Yama. Vean. Y es... bueno, en sí la figura es Sega, pero es colaboración con Yama. Vean, es Sega Price. Trae aquí su etiquetita de Kodansha. Muy bonita. Vean. Así que vamos a ver. Como es costumbre de estas figuras de Sega, traen sus bases de plástico para evitar daño en las figuras. Y pues al ser Sega Price, sí tienen que tener mucho cuidado con ello. Vamos a sacarlo. Ya saben que los unboxing las hacemos juntos. Nada más quito los sellos de seguridad de la caja para evitar abrirlo apresuradamente y que se vayan a dañar o cosas así. Pero pues el unboxing va junto con ustedes. Vemos aquí la base. Me gustan mucho las bases de Sega. Vean, hasta trae aquí muchas de las bases que son Sega Price. Traen los tornillitos acá para un mayor agarre de la figura. En algunas ocasiones igual trae aquí su loguito de Sega. Y es una base en mate, pero con cierta textura. De esta línea ya habíamos tenido en tienda la figura de Mikasa. Entonces, quien se haya llevado la Mikasa o quien quiera un Levi, bueno, vienen unos de seguridad acá, así que vamos a cortarlos. Así que con cuidado. Ok. Generalmente estas solo las abro como que de un lado, pero en este caso, como trae las cuchillas aparte, vean, así se ve la figura en el blister. Entonces trae las manos con las cuchillas aparte. La figura de Mikasa era lo mismo, traía las manos aparte. Bueno, vean, o sea, vienen unidos con los hilitos estos, pero pues vienen aquí colgando. Ahorita hay que armarlos, pero tengo el pendiente de que viene protegida. Ay, vean qué bonita expresión. Creo que es muy muy parecido al anime esa expresión, que a muchos les gusta. Muy característico de Levi. Así que vean, trae aquí el logo del equipo de exploración. Su capa, la torera. Ah, la torera también trae el logo. Vean todas las mangueras del equipo de maniobras. Y aquí su... creo que aquí es donde van sus armas. Pero está muy muy bien. E inclusive el pañuelo. Bueno, es que aquí tiene el plástico, pero se ve aquí el holán del pañuelo que usa como o bufanda o así. De un modo muy caballero, se podría decir. Esta no se la quiero quitar. Vean, porque viene protegiendo. Lo mismo, vamos a ver cómo sobreponemos esto, porque pues aquí van las manitas y está el plástico. Así que vamos a armar esto y ahorita nos vemos. Bueno, aquí ya pusimos las manos. Fue con mucho, mucho cuidado. El plástico no se lo queremos quitar porque pues es por integridad de la figura, que la persona que se lo vaya a llevar. En efecto, estas bases de Sega me gustan mucho. Tienen muy buen agarre. Además de que la, digamos que las partes que van así como
en el agarre, en la base, vienen de muy buen tamaño, tienen muy buena estructura. El detalle del equipo de maniobras me impresionó, inclusive las estas mangueritas. Hay que tener mucho cuidado. Pues como todo, hay que tener cuidado de que no les toque el polvo, o si les toca el polvo, con esas brochitas que son extra suaves de maquillaje. Bueno, como les decía, sí tienen esas brochas extra finas que son para maquillaje, maquillaje en polvo, que son muy muy suaves, pero son abundantes en la brocha, o brochas un poco más delgadas que son, que usan para los ojos, para difuminación. Esas están muy bien para hacer la limpieza de figuras, para evitar cualquier daño y cuando se acumula un poco el polvo, para no dañar la figura. Así que así quedó. Está muy muy padre. Creo que Ataque de los Titanes es como que de los animes que a lo mejor, si tú eres un poco de gustos exquisitos, ese pues para entretenerte está muy bien. La verdad me gustó. Y me gustó mucho la figura. Así que muy recomendable para que inicien su colección o sigan coleccionando. Ya saben, el poder del cosmos a su alcance, solo en el santuario del anime. Nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima.